Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos. Proyecto de ley número 097-2015, Cámara. Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. Me levanto y se me olvida por un segundo que esto pasa en nuestras vidas. Y no tengo otra salida. El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia. En este el programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy abrimos con esta canción del cantautor colombiano Fonseca, que lleva por título Lo que ayer era normal. Eso es pues una reflexión frente a lo que antes hacíamos cotidianamente, a nuestras expresiones de cariño que han cambiado en medio de toda esta tragedia, de toda esta situación que ha generado el coronavirus. Ahora me doy cuenta lo que el tiempo vale, dice Fonseca, y es lo que invitamos a reflexionar el día de hoy, a valorar el tiempo, a nuestros familiares y amigos, y a seguir juntos, que así vamos a salir de esta situación. Catalina, muy buenos días, y usted nos tiene una frase de reflexión para el día de hoy también. Buen día, John, y buenos días para todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora en Frecuencia Legislativa. Para hoy le tengo una frase muy importante y es: ninguna religión que haya divulgado en la tierra las promesas divinas ha asegurado la salvación para los comerciantes de malas mercancías. Esta frase es de John Ruskin, que fue un escritor y sociólogo británico, y nos deja esta enseñanza en este momento en que tenemos el comercio paralizado, y es que cuando la economía se reactive, se debe hacer con los productos de la mejor calidad. Gracias, Catalina. Otro mensaje que queremos dejar a nuestra audiencia del día de hoy, que completamos ya el día número 60 de la cuarentena nacional, y desde acá invitar a todos los colombianos a seguir luchando para salir de toda esta situación. Vamos con las noticias y lo que ha pasado en la Cámara de Representantes, porque se han seguido aprobando proyectos, se han dado debates de control político y así lo presentamos a continuación. Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes. Presidente Carlos Alberto Cuenca. Primer Vicepresidente Óscar Villamizar. Segunda Vicepresidente María José Pizarro. Secretario General Jorge Humberto Mantilla. Directora Administrativa María Carolina Carrillo. Jefe de Comunicaciones Luis Eduardo Pérez. Este es el primer bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana. Crear un día especial y brindar ayudas preferentes por parte del Estado para familias múltiples, aquellas en las que en un mismo embarazo tienen más de dos hijos, por su alto riesgo y necesidades, son objetivos de un proyecto aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. Al respecto, uno de los ponentes, el representante del Centro Democrático, Jairo Cristancho. Lo que busca la diferenciación entre familias numerosas, que son más de tres hijos en una familia, y familias múltiples, que son gemelos, trillizos o cuatrillizos. Y necesita darle esos beneficios a estas familias, estrato 1, 2 y 3, los cuales los niños tengan la oportunidad de igualdad de condiciones en salud, en educación, para un futuro mejor. En este sentido, el representante Cristancho propone ayuda económica para estas familias de estratos 1 y 2. Por otro lado, reactivar la economía del Pacífico colombiano ante la difícil situación de sus habitantes es uno de los objetivos de los integrantes de la Comisión Afro, quienes han solicitado atención preferencial con esa región. Información con Nubia Parra. La Comisión Afro del Congreso pidió dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 05 del 2 de mayo del 2013, con la cual se crea una línea especial de créditos para la población negra, afrocolombiana, raizales y palenqueros, toda vez que desde su creación no se ha facilitado el acceso a dichos créditos. Así lo mencionó el representante chocuano, John Arlay Murillo. Ningún campesino perteneciente a comunidades afro había recibido nunca ningún crédito para poder activar la economía en sus regiones. Como compromiso de este debate con el Ministerio de Agricultura, se estableció una mesa de trabajo donde hoy hubo la primera reunión, y allí un anuncio muy importante por parte del ministro. Se compromete a activar esta línea y a inyectarle inicialmente 20 mil millones de pesos para poder incentivar a través de créditos con tasas muy bajas y subsidiadas recursos para que las comunidades afro puedan apalancar y con línea de fomento incentivar
incentivar proyectos agropecuarios y de producción agrícola y transformación de estos alimentos. Se espera que con el presupuesto otorgado, la población afro de Colombia pueda acceder fácilmente con intereses bajos a los créditos ofrecidos, informó para Frecuencia Legislativa Nubia Estela Parra. El proyecto de ley que fortalece y promueve la igualdad de la mujer en el acceso laboral y en educación en los sectores económicos donde han tenido una baja participación fue aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara de Representantes. Informa Leonardo Rojas. La representante de Cambio Radical, Ángela Patricia Sánchez, una de las autoras del proyecto, explicó la importancia de la iniciativa para las mujeres del país. Fortalecer y promover la igualdad de la mujer en el acceso al empleo y la educación, ¿en cuál sector? Agropecuario, transporte, minas y energía, intermediación financiera, servicios públicos y construcción. Asimismo, la representante por Bogotá manifestó que en Colombia hay un gran número de mujeres a las que no se les reconoce ninguna remuneración. En Colombia hay 513 mil trabajadoras sin remuneración, mujeres que se dedican a las labores domésticas o mujeres cuidadoras o cuidadoras en situación de discapacidad. Al proyecto de ley le faltan dos debates en el Senado de la República para convertirse en ley de la República, informó para Frecuencia Legislativa Leonardo Rojas. En la Comisión Quinta de la Cámara se aprobó en primer debate esta semana un proyecto orientado a la protección de las aves de vuelo, de ornato y canora. Informa Edwin Suárez. El proyecto es autoría del representante del Centro Democrático Ricardo Ferro y busca prohibir la cría, reproducción, comercialización y tenencia de aves de vuelo, de ornato y canora en nuestro país. Este proyecto de ley tiene algo muy importante y es que busca esencialmente que en Colombia no haya más aves enjauladas o con las alas cortadas. La iniciativa establece dos momentos. Una vez entre en vigencia la ley, queda inmediatamente prohibida la cría y comercialización de estas aves. El segundo momento establece un plazo de 10 años para que a partir de esa fecha nadie las pueda tener como mascota. Una vez se promulgue la ley, a partir de ese momento se prohíbe en Colombia la cría y comercialización de aves de ornato y canora. Y otro para la tenencia. Aquí hay una transición de 10 años para que todo aquel que tenga un ave en este momento pueda permanecer con ella durante los próximos 10 años. Informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez. La Comisión Primera de la Cámara le dio vía libre al proyecto de ley orgánica que implementa el voto y las sesiones virtuales o remotas en el Congreso de la República. Esto para casos excepcionales. Información con Natalia Cortés. En esta iniciativa, que fue aprobada en primer debate, establece que para citar este tipo de sesiones, que pueden ser mixtas, se hará primero si son circunstancias de fuerza mayor y segundo para licencias de maternidad o paternidad. Al respecto, el representante liberal Juan Fernando Reyes Curí habla de otro aspecto contemplado en el proyecto. Incluimos la obligatoriedad de destinar un porcentaje del presupuesto de la Cámara de Representantes y del Senado a través de las direcciones administrativas para la modernización del Congreso. Eso es muy importante y quería resaltarlo, mencionarlo, porque lo que esta pandemia dejó en evidencia pues era lo que ya muchos habíamos dicho, y es que el Congreso efectivamente está no es un Congreso moderno y estamos además trabajando como en los años 90. Entonces se hace necesario la obligación que una parte del presupuesto se destine a la modernización y que no sea facultativo de las direcciones administrativas. Este proyecto consta de 8 artículos, uno de los cuales exceptúa el voto secreto en las sesiones remotas y por otro lado se faculta al presidente de la Cámara o del Senado y a la mitad más uno del Congreso para convocar a este tipo de sesiones de ser necesario, informó para Frecuencia Legislativa Natalia Cortés. Este es el primer bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Vamos a continuación con la sección de nuestro invitado especial para hablar temas importantes para el país en materia legislativa. Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Yopal en el mes de enero se viste en flor amarillo y se pone de sombrero la luna clara y su brillo. Yopal en el mes de enero se viste en flor amarillo y se pone de sombrero la luna clara y su brillo.
Escuchamos parte de esta canción del folclore llanero del cantautor Walter Silva, que lleva por título Gracias Yopal, y es para recibir a nuestro invitado especial del día de hoy, el representante de la Cámara, César Augusto Ortiz Zorro, de la Alianza Verde por este hermoso departamento del Casanare. Representante, muy buen día, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa, y cuéntenos cómo está la situación por el departamento, cómo ha venido ejerciendo la labor legislativa desde la virtualidad. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación a este importante programa, saludar a todos los colombianos y en especial a todos los casanareños. Al igual como lo está viviendo el país, pues nuestra región está pasando por una situación difícil, digamos, no tuvimos la oportunidad de acceder a las líneas de crédito que está dando el gobierno nacional. Entonces, estamos bastante abandonados y pues estamos soportando esa crisis acá. Hay mucha necesidad en las calles y si no hay trabajo, pues la pasan aún mucho más difícil. Como congresistas, de una u otra forma, también nos apropiamos de los temas, nos vinculamos, digamos, yo doné los dos sueldos desde que comenzó esta cuarentena, pues hemos venido con el equipo de trabajo tratando de llegar a la mayor cantidad de familias con ayudas humanitarias de una u otra forma para poder ayudar a solventar esta difícil situación, cumpliendo nuestra función legislativa desde la adaptándonos a la virtualidad. Creo que ha venido funcionando y que el Congreso de la República pues hoy le está colocando la cara al país aprobando proyectos, haciendo debates de control político. Bueno, representante, pues entremos en materia. Usted está semana radicó un proyecto muy importante con el que busca darle fin a los contratos de prestación de servicio, a las órdenes de prestación de servicio OPS en el sector de la salud. Los detalles de esta iniciativa. Bueno, pues en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, en los tribunales, los juzgados, definen claramente que las OPS son contratos engañosos para evitar pagarle a nuestros trabajadores las prestaciones sociales y económicas. Eso no me lo invento yo, esto lo dicen las altas cortes, hay miles de fallos que manifiestan esto. Entonces lo que nosotros hoy queremos de una u otra forma es lograr con este proyecto, prohibiendo, porque el objetivo principal es que se prohíban los contratos de prestación de servicios personales para vincular a trabajadores de la salud. En el artículo primero queda expresamente prohibido los contratos de prestación de servicios personales u órdenes de prestación de servicios personales OPS de carácter comercial, civil o administrativo para vinculación directa o indirecta del talento humano de todo el sector de la salud. Con esto que buscamos, pues, dignificarlos, pasar de los aplausos a generarles una verdadera estabilidad laboral. Tenemos trabajadores de la salud que hoy son explotados, digamos que de las 48 horas legales que tienen que trabajar en la semana están trabajando 66, que no les pagan sus sueldos a tiempo, que duran hasta 3, 4 o 5 meses que no les pagan, y los médicos sienten que lo que le pagan no alcanza ni siquiera para pagar los créditos ni las deudas que tienen. Bueno, representante Ortiz Zorro, ¿y es solo los médicos o qué otro personal del sector salud está incluido en este proyecto de ley con el que busca acabar con los contratos de prestación de servicio? Este proyecto no solo está para médicos, especialistas, fisioterapeutas, odontólogos, sino cuando hablo de talento humano de la salud, también habla de la señora que hace el aseo, que trapea los pasillos del hospital, la señora que tiende la cama del paciente, la señora que le hace la comida al paciente. Todos ellos están vinculados dentro de este proyecto porque de una u otra forma están todos expuestos a enfermedades de alto riesgo, no solo coronavirus, sino enfermedades de alto riesgo. Ahora, esto no es que la difícil situación que están viviendo los trabajadores de la salud no es un tema de coronavirus, es un tema que viene de hace mucho tiempo, pero que hoy evidenció aún más cómo explotan y cómo le dan ese maltrato a nuestros trabajadores de la salud a través de esas OPS. Entonces, ¿qué buscamos? Eliminar las OPS para la vinculación de los trabajadores de la salud, eliminar la intermediación y la tercerización laboral. También ponemos un mínimo vital profesional que sea un salario digno y también buscamos un bono especial para todos esos trabajadores de la salud que van a trabajar a zonas de conflicto, de alto riesgo, donde pues ponen en riesgo su vida. Recuerde que hace poco asesinaron lamentablemente a un médico. A ellos les queremos reconocer un 10% sobre su salario como bono especial por esa valentía y pues por ejercer su loable trabajo en esas zonas del conflicto. Bueno, representante, y cambiando de tema, usted esta semana dejó una constancia y hizo un reclamo al gobierno porque su departamento no ha sido tenido en cuenta para la titulación de tierras. Cuéntenos. Sí, bueno, fue una constancia que dejé de indignación y de rechazo que tenemos los casanareños frente al informe que nos presenta la Agencia Nacional de Tierras. Yo primero quiero que tenga esta cifra en la cabeza. Casanare tiene 4.466.000 hectáreas aproximadamente, de las cuales el 80% se encuentran sin titular. O sea, es decir, que más o menos 3 millones de hectáreas de tierra no tienen título.
Y quitándole pues ese derecho constitucional que tienen los campesinos de ser dueños de sus tierras. Entonces no se puede hablar de desarrollo rural, de seguridad alimentaria, mejorar la economía del país, cuando nuestros campesinos ni siquiera tienen tituladas sus tierras. Casanare en un 80, más o menos un 80% no tiene títulos. Entonces eso qué implica, pues que el campesino no tiene seguridad jurídica sobre su terreno, que el campesino no puede sacar un crédito, que el campesino no puede acceder a los beneficios del gobierno. Y Casanare es una de las despensas agrícolas del país. Entonces sentimos pues de verdad mucha indignación al ver que pues que nos presentan un informe donde en todas partes del país se adjudicaron predios baldíos en proceso de restitución, se hicieron programas de adjudicación de bienes fiscales, titularon y formalizaron tierras casi en todo el país, menos en Casanare, como si Casanare no existiera en el mapa. Entonces, pues le pedimos al gobierno nacional que sea un poco más bondadoso, que voltee la mirada hacia este sector, que nos titulen las tierras, es lo que le hemos venido pidiendo, es un derecho constitucional de darle la tierra y formalizarle la tierra al campesino. Es bastante olvidados, bastante abandonados y pues en estos tiempos de coronavirus aún mucho más olvidados. Así que ese es como nuestra voz de protesta. Bueno, representante, esperemos ser eco del llamado que usted hace al gobierno nacional para que voltee la mirada al Casanare. Gracias por estar en Frecuencia Legislativa. Y por favor, déjele un saludo a su gente y a los colombianos y algo de su gusto musical, por favor. Bueno, como siempre, nuestro saludo cariñoso, especial a todos los colombianos. Decirles que estamos en el Congreso de la República legislando, trabajando para su beneficio. A mi departamento, decirles que estamos luchando por sus intereses, defendiendo sus intereses. Y pues, hombre, la canción, mi canción favorita, la de siempre, la repetiré una, dos, tres veces, Señora Sara, de Cholo Valderrama, un homenaje a las madres de Colombia. Y bien, es el representante César Augusto Ortiz Zorro, acá en Frecuencia Legislativa, nos deja escuchando al Cholo Valderrama. Gracias, representante. A ustedes muchas gracias, muy amable. Me inculcaron desde niño a ser un hombre llanero, compositor y coplero, de corazón campesino. Señora Sara, todos los días recuerdo cómo tejías los sueños de este humilde cantador. Tus enseñanzas, tu ternura, tu cariño me inculcaron desde niño a ser un hombre llanero, compositor y coplero de corazón campesino. Cuando pequeño me llevabas al corral. Colombia, tierra bendecida, de bellos colores, de vida y melodías, con gente maravillosa, con familias unidas, que mantiene su fe intacta en Dios y su alegría. Por eso hoy, desde la Cámara de Representantes, en este tiempo de alerta amarilla por coronavirus, unidos hacemos frente a cualquier ataque, a cualquier peligro, que quiera dañar el bienestar de nuestra gente. Nuestro compromiso con Colombia está en pie y en marcha. Nosotros, la Cámara de Representantes, seguiremos velando por ti y tu familia. Pero por favor, tú quédate en casa. Este es el segundo bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana. Otro proyecto que superó su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara es el que busca que en las zonas del país donde se explotan recursos naturales no renovables, la contratación de mano de obra no calificada sea 100% local. Al respecto, uno de los ponentes, el representante liberal Juan Diego Echavarría. La presente ley tiene por objeto establecer la vinculación laboral obligatoria de la mano de obra local calificada y no calificada, así como la contratación obligatoria de bienes y servicios propios de la actividad minero-energética en los departamentos y municipios donde se lleve a cabo dicha actividad, siempre y cuando las condiciones del mercado sean más favorables. Eso para la contratación de bienes y servicios, y establecer un parágrafo en el que diga: en caso de no existir mano de obra local calificada y no calificada, se tendrán en cuenta las preferencias estipuladas en el artículo 4 de la presente ley. De acuerdo al representante Echavarría, la contratación debe ser preferentemente en el lugar de la explotación y, de faltar, se hará en el departamento o si no en la nación. Por otra parte, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, ANDESCO, nominó a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso de la República por su gestión y trabajo en pro de la mujer. Información con Nubia Parra.
La comisión fue seleccionada por dos programas implementados. Uno, relacionado con la aprobación y aplicación de la Ley 1981 del 2019, que ordena a las asambleas y consejos de todo el país crear y conformar la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Y el otro, Congreso en Igualdad, que busca implementar políticas públicas que garanticen el acceso y participación política de las mujeres. Así lo expresó la representante Flora Perdomo. La Ley 1981 del año 2019 es un instrumento, una herramienta para que las corporaciones como los consejos y las asambleas actualicen sus reglamentos internos y permitan tener un instrumento fundamental para seguir empoderando cada día a nuestras mujeres, para seguirle dando la participación, para que se sigan respetando nuestros derechos. La Comisión de la Mujer seguirá trabajando a fin de lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, además de apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial proyectados hacia el año 2030, informó para Frecuencia Legislativa Nubia Estela Parra. Con 29 votos a favor, se aprobó en la Comisión Tercera de la Cámara el proyecto de ley que busca realizar seguimiento y evaluación a la implementación de los planes de desarrollo, en especial a nivel territorial. La información con Ángela Paz. El representante Carlos Julio Bonilla, del Partido Liberal, coordinador del proyecto, se refirió de manera positiva a esta importante iniciativa. Además, asegura que escuchar, evaluar y valorar es algo que retroalimenta los procesos de planificación. Así lo manifestó ante la sesión el parlamentario. Sabemos que la planeación participativa es un proceso en consolidación. O sea, es un proceso que se está afianzando a pesar de los años que ya lleva. De alguna manera, escuchar, evaluar, valorar es algo que retroalimenta los procesos de planificación local. Ir más allá de diseños y evaluación, ir más allá de lo que hoy los consejos territoriales de planeación o el Consejo Departamental de Planeación hace por el plan de desarrollo, que es acompañar todo el tema de consulta, de diagnóstico y de formulación. Hoy estamos pidiendo ir a ejecución, a fiscalización, a evaluación. El representante Bonilla asegura que este ejercicio de evaluación y seguimiento a la gestión territorial es un buen elemento bajo el actual escenario coyuntural de la pandemia. Para Frecuencia Legislativa, informa Ángela Paz. En la sesión plenaria de la Cámara le hicieron un llamado urgente al gobierno nacional exigiendo que se suspenda inmediatamente la importación de tapabocas procedentes de China, ya que la industria nacional tiene gran producción de este artículo y de muy buena calidad. ¿Quién hizo el llamado? Catalina Cadena nos cuenta. El llamado lo hizo el representante del Polo Democrático, Jorge Gómez, quien explicó que el mercado está inundado de tapabocas chinos, ya que por la emergencia sanitaria eliminaron los aranceles para la importación de este artículo, pero enfatizó en que es hora de apoyar la industria nacional, que también está pasando por un mal momento. Y el gobierno debe resolver dos cosas: garantizar que este adminículo le llegue a la gente y que este sea hecho en Colombia para reactivar nuestra economía. Pero este gobierno es bien curioso, hablando de la necesidad de que colombiano compre colombiano y facilitando la importación de tapabocas chinos. Yo creo que llegó la hora de que el pueblo colombiano, los convencionistas y todos los colombianos, le digamos al gobierno, no le solicitemos respetuosamente, no, le exijamos al gobierno que como una medida de choque, desde ya, esta prenda solo se pueda vender si es colombiana y que se suspendan la importación de este tipo de prendas. Finalmente, el representante Gómez dijo que los confeccionistas colombianos aseguran tener la capacidad para producir la cantidad de tapabocas que demanda el país, por lo que también le pidió al gobierno que de inmediato se siente a hacer un acuerdo con este gremio, porque este elemento llegó para quedarse por mucho tiempo. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena. Para proteger el medio ambiente y la salud de las personas mediante el tratamiento de los aceites usados, la Comisión Quinta también aprobó en primer debate un proyecto en este sentido. La información con Edwin Suárez. Se trata del proyecto de ley 130 de 2019, por medio del cual se establecen las condiciones de disposición final segura de los aceites lubricantes usados y de los aceites industriales usados en el territorio nacional. Su autor y ponente es el representante Nicolás Albeiro Echeverry. Y hoy, que nos tenemos que adaptar al tema de calentamiento global, adaptación al cambio climático de una manera mucho más seria y mucho más responsable, pues necesitamos atender este ciclo vital de los aceites.
Para el congresista conservador, el proyecto tiene un componente orientado también a proteger la salud de las personas. Un proyecto que se necesita. ¿Cuánta gente ha sido víctima de problemas de salud en el tema de aceites usados en cuanto a alimentos? Informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez. Este es el segundo bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Yo tengo una mala suerte cada vez que me enamoro. Pues conquisto las muchachas, pero ellas me dejan solo. Bueno, llegamos así a la parte final de Frecuencia Legislativa, escuchando esta canción de la música tropical colombiana interpretada por el cantautor colombiano Rodolfo Aicardi, quien nace un 23 de mayo de 1946, por eso lo recordamos hoy, quien tuvo éxitos como Cariñito o Boquita de Caramelo con esta agrupación de música tropical y quien también fue baladista, lamentablemente murió en el año 2007. Y Catalina, le recuerdo que también un día como hoy fallece José María Vargas Vila, escritor colombiano, en 1933, también José Asunción Silva, poeta colombiano, en 1896. Y usted nos tiene un dato importante, una celebración, y queremos brindar un saludo muy especial a ese sector del país. ¿De qué se trata, Catalina? Sí, John, hoy 23 de mayo se celebra el Día del Comerciante en Colombia. En tiempos pasados los comerciantes salían a las calles vistiendo trajes coloridos, bailaban, cantaban, y hoy desde Frecuencia Legislativa queremos expresarles un saludo de solidaridad en este momento tan difícil que están atravesando, en que el comercio está totalmente paralizado, y esperamos que muy pronto puedan volver a reactivar sus labores y asimismo seguir impulsando la economía del país. Así es, Catalina, desde aquí pues les queremos dar un mensaje de fortaleza a este sector de la economía del país y a todos los colombianos en general, para que sigamos adelante. Si tenemos que salir a trabajar, que lo hagamos con todas las medidas de precaución, porque pues ya rayamos en los 19.000 contagios y cerca de los 700 muertos por el tema de coronavirus. Vamos todos a salir de esto acatando las normas de prevención. Bueno, esto fue Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Catalina, nuestras redes. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia. Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter, @CuencaGuainía, o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos con ustedes hoy, Catalina Cadena, en la producción técnica Sebastián Cediel, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo de periodistas de Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.